Muy buenas tardes para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros. Yo soy César Tamayo, decano de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad de AFIT. Bienvenidos a esta entretenida charla que vamos a tener sobre una parte de la vida y obra de Guillermo Perry. Aquí casi todos sabrán que Guillermo Perry fue muy grande en Colombia. Y muchos supimos de sus contribuciones a la política pública y a hacer de este país lo que es hoy desde diferentes estrados, pero no hablamos tanto y con suficiente frecuencia del rol y la faceta de Guillermo Perry como internacionalista, como un arquitecto de la política económica latinoamericana. Desde muy temprano, Perry abogó por la creación de bancos de desarrollo regionales, como por ejemplo fue el caso de la CAF, y tuvo una carrera muy próspera en el Banco Mundial como economista jefe para América Latina. Así que hemos hoy convocado a todas aquellas personas o algunas personas que estuvieron cerca de él, fuera en ese momento, en su carrera, en otros momentos de su carrera o que conocieron su historia de alguna manera, como en el caso de la coautora de los libros que hoy, de los que queremos también hablar hoy. Así que bienvenidos a esta entretenida charla. Yo voy a pedirle al señor rector Juan Luis Mejía que nos regale unas palabras de introducción, quien también tuvo la fortuna de conocer y conocer el trabajo de Guillermo Perry. Así que bienvenidos, buenas tardes y señor rector, buenas tardes para usted y bienvenido también adelante. Muchas gracias, César. Yo les estaba diciendo que yo soy el intruso, que soy aquí el no economista y por tanto, pues tengo muy poco que decir de lo que van a hablar todos de economía. Yo pues simplemente me quiero referir a él por la faceta que yo lo conocí, que era el hombre de cultura. Guillermo Perry era un cosmopolita. A mí me sorprendía cada que hablaba con él. Él se conocía a todo el mundo. Todo el mundo, él había mochileado por todo el mundo y pues sus experiencias era verdaderamente un hombre global. Pero mi relación con él fue casi siempre a través de la cultura. Guillermo era un hombre de una cultura excepcional. Era un hombre refinado. Sus gustos musicales, sus gustos de ópera, sus conocimientos de teatro. Yo conocí a Guillermo Perry por una amiga común que se llamaba Lía Güereck de Ganisky. Y yo hacía parte de un comité editorial. Lía había fundado o creado una fundación en homenaje a sus papás. Que se llamaba la Fundación Simón y Lola Güereck, que publicábamos unos libritos muy, muy rústicos, pero bueno, allí publicamos al doctor Gerard Restrepo en su fase literaria, publicamos pues historiadores, a Jorge Olando, a Álvaro, y Lía era una persona exquisita. Y hacía unas reuniones excepcionales. El comité editorial de esa fundación éramos el doctor Pedro Gómez Valderrama, don Germán Vargas de Barranquilla, Daniel Samper Pizano, Darío Jaramillo Agudelo y yo. Y ella reunía a un grupo de amigos y el vínculo de unión de Lía era también la Asociación de Amistad Colombo-China, de la que Guillermo y ella eran parte y habían viajado juntos a China, etcétera. Entonces, en algunas de esas tertulias, comidas exquisitas,
pues conocí yo a Guillermo. Y después en mis distintos cargos en la cultura, pues obviamente nos relacionamos mucho, como les digo. Él era un hombre muy refinado, tenía unos gustos musicales, se había visto toda la ópera del mundo, las grandes orquestas del mundo, y sobre todo su fase como pues mecenas del Teatro Libre. Yo creo que hasta el final de sus días él fue o presidió la Junta Directiva del Teatro Libre de Ricardo Camacho en Bogotá. De manera que nuestro contacto, y bueno, cuando él estuvo en el gobierno, yo también estaba, cuando él era ministro de Hacienda, y a fe que nos apoyó muchísimo realmente en ese momento que estábamos también en la creación del Ministerio de Cultura, en donde él jugó un papel muy importante desde el punto de vista fiscal para apoyarnos contra la enemistad de tanta gente, empezando pues por nuestro premio Nobel. Y luego, bueno, ya nos volvimos a encontrar, ¿no? Éramos asiduos con tertulios en el Hay Festival en Cartagena, era como una cita anual, y allí siempre había tiempo para un café o algo. Pero la gran gratitud que tenemos desde la Universidad de AFID con Guillermo Perry fue el apoyo incondicional que nos dio cuando hicimos la primera reunión de la CEA en el año 2010. Nadie en el mundo de la economía identificaba a AFID con economía, y bueno, gracias al apoyo de muchos economistas, empezando por el doctor Perry, logramos hacer ese evento en el cual de alguna manera AFID empezó a sonar en el mundo de la economía latinoamericana. Es muy satisfactorio cuando voy a alguna universidad norteamericana o algo, me dicen, usted trabaja en AFID, recordamos la CEA, y luego la que volvimos a hacer hace unos años, pues entonces fue como una plataforma que le dio como piso y posición a nuestra muy joven Escuela de Economía en ese entonces. En esa foto que apareció ayer, yo le había comentado al decano, hombre, yo me acuerdo una mañana de esas en donde nos volamos de todas las ponencias, había un sitio, un meeting place en donde la Federación de Cafeteros nos daba café, y allí nos volamos y bueno, primero hablamos de economía, de las orientaciones que nos daba para la nueva escuela, pero como siempre terminamos hablando de libros. Él conocía toda la literatura, era un gran lector, incluso en alguna vez me confesó que él cometió versos y cuentos. Yo no sé, Isa, si alguna vez te habló de eso, si eso existe, porque sería interesante publicar, porque él me contaba que una de sus primeras vocaciones fue precisamente la vocación literaria. Y ya nuestros últimos encuentros, ya fue en dos o tres eventos en donde participamos como conferencistas, sobre todo en una de sus últimas obsesiones, que era el tema de la corrupción. Tal vez en el último evento que estuvimos fue, yo creo que convocado por la Universidad del Rosario, en donde él tuvo oportunidad de presentar ese estudio que él había hecho con algunos de sus estudiantes sobre la corrupción, no solamente en Colombia, sino todos los estudios del Banco Mundial, de Transparencia Internacional, etcétera, y que yo creo que marcó un hito muy importante. Entonces, me alegra mucho que nos podamos reunir alrededor de la memoria de ese colombiano excepcional. Internacional, etcétera, pero yo quería resaltar la dimensión cultural de Guillermo Perry Rubio. Muchas gracias a todos los participantes y bueno, y bienvenido siempre a EAFIT. Bueno, rector, muchas gracias. Efectivamente, esas anécdotas y esa
Fue una alegría ayer cuando encontramos esa foto, además porque se les ve muy, muy metidos ahí en una charla, seguro de alguno de sus libros, y con ese fondo de la CEA Medellín 2010, fue un gran hito, y a partir de allí, posteriormente, vendría la Escuela de Economía y Finanzas que tenemos hoy, que el año entrante cumpliremos 10 años, y floreció, digamos, la economía y las finanzas en EAFIT. Así que un bonito recuerdo y mucha gratitud con el doctor Perry. Yo quisiera ahora, antes de entrarnos en la conversación, ya en el diálogo, digamos, con los demás invitados, quisiera invitar a Isabel López Giraldo a que nos hable un poquito sobre cómo... un poco sobre Guillermo Perry y sobre sus libros. Yo quisiera pues muy brevemente pues presentarla. Isabel pues es economista de la Universidad Católica, especialista en finanzas, egresada de AFIT, con estudios de negociación en Harvard Business School y de financiamiento corporativo en la Universidad de los Andes, gestora de Memorias Conversadas, que tiene algunos de los perfiles más... que es delicioso leerlos. Yo he leído varios, ya hay muchos, pero son buenísimos, entre ellos de algunos de los que están aquí con nosotros. Lo más importante, quizá hoy, coautora de estos dos libros con Guillermo Perry, que están muy buenos los dos. Yo ya los leí los dos y se leen pues con digamos mucha facilidad, pero con mucho interés. Y están muy bien escritos y además cuentan para, sobre todo para los que no nos tocó vivir todos esos momentos o no estuvimos allí, es súper enriquecedor para mí, pues al menos lo fue. Bienvenida, Isabel, además fue quien es la, digamos, la culpable de que todo esto esté sucediendo también hoy, la que convocó a todos estas personas que están hoy con nosotros. Isabel, muchas gracias, bienvenida y contanos un poquito de cómo salió esta idea, de dónde salieron estos libros y sobre todo el último, este libro del Banco Mundial en Privado, que es un poco más sobre lo que vamos a hablar hoy. Adelante, Isabel. Yo soy la única culpable. Sí, te escuchamos, Isabel. Ok, perfecto. No, te doy las gracias. Comienzo por decir que no soy la única culpable aquí. Esto es la responsabilidad de mucha gente. Los primeros ustedes, César, los primeros ustedes, el del rector Juan Luis Mejía, que agradezco infinitamente que se hubiera unido y con esas palabras y esas memorias tan bellas que compartió de Guillermo. Y no solo porque AFIT es mi casa, sino porque de verdad que lo hacen sentir a uno como si hace parte de una familia. Yo quiero agradecer a Isabel Cristina, a quien contacté. Isabel Cristina Gómez es la directora de Desarrollo Institucional y de Egresados. Es como mi madrina para estos efectos, con todo su equipo, Alejandra, Paula Andrea, Sandra. Porque sin su concurso de verdad que no estaríamos de pronto escuchándonos y compartiendo este rato tan agradable. Pero para estar aquí también hay otro responsable, y ese responsable tiene nombre propio, que es la Penguin Random House. Y yo quiero agradecerle a Gabriel Iriarte, que nos recibió a Guillermo y a mí con 900 páginas de un libro, que ahora son dos. La primera parte decidí contarlo, y este, el Banco Mundial en Privado, pero que ese libro no solo lo hicimos Guillermo y yo. Van a ver que para lo que ustedes, los que ya lo leyeron o los que lo van a leer, van a encontrar ese ahí un toque absolutamente exquisito, y que lo logramos así por la literatura y esa capacidad infinita de Juan Camilo González. Juan Camilo fue nuestro editor, nos acompañó en todo el proceso de revisión, nos hizo una cantidad de sabias recomendaciones. Juan Camilo, espero no estar faltando a la verdad, pero creo que nos ajustamos a todo lo que nos pediste. Y eso, pues, el resultado se ve porque ha tenido una acogida maravillosa el libro. Pues, obviamente, gracias a esa conversación tan magnífica de Guillermo.
Pero además, para que el libro ustedes lo conozcan y sepan que está y que en las librerías y todo lo demás, hay otro equipo formidable. Entonces, César, yo insisto en que no soy la única culpable, también lo son Margarita Restrepo, que es la directora de Marketing y Comunicaciones, pero ya no está sola porque tiene un equipo formidable, increíble, y que, mejor dicho, uno, así como en la universidad, en la editorial uno conoce a una persona y la quiere y la querrá para siempre, porque Carol Zambrano, yo diría que Carol Zambrano es la verdadera culpable de lo que está pasando hoy, y les voy a contar por qué. Resulta que Carol es la brand manager literaria y gestora cultural de la editorial. Tiene un equipo maravilloso con Laura y otra gente queridísima, que me dijo un día, Isa, vamos a lanzar el libro, por fin, vamos a lanzar el libro al Banco Mundial, ¿con quién quieres hablar? Yo le dije, no, Carol, la verdad, el que tendría que estar hablando aquí es Guillermo, yo no tengo más allá que contar que la experiencia magnífica de haber rescatado sus memorias, eso me basta, gracias, ya. Me quedé pensando y dije, yo le tengo que contar a los amigos de Guillermo que se va a lanzar el libro, los amigos del Club de Toby, que son Guillermo Ginás, que me presentó, me tendió los puentes con Guillermo y que logramos, pues, a través de lo que era un blog, escribir estos dos libros, pero también de Fernando Wills y Alberto Brugman. Y a Clemente del Valle. Clemente, lo siento, yo sé que tú haces parte del panel, pero tú eres tan culpable o más que yo, porque cuando me preguntó Clemente, Isa, ¿y qué van a hacer para el lanzamiento? Yo dije, Clemente del Valle, Banco Mundial, le dije, no, Clemente, ¿qué vamos a hacer para el lanzamiento? Y obviamente Clemente me tendió los puentes con todos ustedes, los que están acá, otro grupo que por cuestiones de agenda no alcanzaron a estar, pero que me ayudaron mucho también con ideas, con estructura, y debo nombrar y agradecer a Eduardo Lora, a Leonardo Villar, a Mauricio Cárdenas, que pues como movimos la fecha, no coincidió su agenda para estar hoy con nosotros, pero que les agradezco enormemente. Pero esto no termina acá, yo tengo una aliada tecnológica, una amiga del alma, una hermana que camina conmigo y que me motivó a continuar, Rosana Truco, gracias. Gracias por todos los consejos. Como ven, no son solo unos libros, no es el Decidí Contarlo del Banco Mundial. Es una cantidad de gente alrededor de uno que lo apoya, que lo anima, que lo orienta. Y yo pues tengo que agradecerles a todos. Resulta que construyendo las memorias de Guillermo, él las bautizó como memorias conversadas. Y me dijo, Isa, este es un estilo tuyo muy propio. A mí me han pedido por años que consigne mis memorias, pero definitivamente yo me siento al computador y no lo logro, pero conversando contigo, sí. Y empezó esta aventura. Y cuando las bautizó como Memorias Conversadas, me dijo, tú debes seguir una serie. Y los dos pensamos, José Antonio Campo. Y me fui a hablar con José Antonio y lo embarqué también en su proyecto de biografías. Y gracias por acompañarnos hoy, José Antonio. Hay algo muy, muy especial que les quiero compartir de Guillermo, además de todo lo que dijo ya Juan Luis Mejía, que lo refleja perfectamente, un excelente conversador, un hombre exquisito para hablar, su cultura, su teatro libre, que allá me llevó también, infinitas gracias Guillermo, porque me abriste este mundo magnífico, pero hay algo que también habla mucho y muy, muy bien de Guillermo. Resulta que no hubo episodio en los 2 años de construcción en 900 páginas que él no se refiriera a su familia. A Guillermo le latía el corazón a otro ritmo, le brillaban los ojos como nunca y en todas las historias estaba Claudia. Entonces la recordaba siempre en la aventura, en el riesgo, en el viaje, en todas las ocasiones y eso fue muy bello. También ese amor con el que se refería siempre a Antonio y a Juana, esa admiración, es que por eso les digo, le latía el corazón a otro ritmo y eso es algo que yo debo destacar y quiero pues contar acá. Al recordar a la familia de Guillermo, pues
permítame también recordar la mía, porque si yo estoy acá, pues tengo una mamá divina que amo y unos hijos que adoro, Daniel, Andrés, gracias. Y Toby, déjenme decirle que Toby López Hiraldo, que es un beagle que amo enormemente, fue uno de nuestros mayores aliados y nos acompañó en todo el proceso de escritura del Banco Mundial. Este es un evento que abrazó la Universidad de AFIT. Yo quiero entonces decirle a todos los egresados como yo que definitivamente hacemos parte de una excelente universidad, y a los que son estudiantes y están conectados, que el libro tiene un mensaje a los jóvenes que recomiendo que lean con mucha atención, porque de verdad que hay unas claves importantes que les van a ayudar mucho en la vida profesional. Les dejo el escenario a Ricardo Ávila. Muchísimas, muchísimas gracias por aceptar moderar con una nómina excelente, de lujo. A todos agradezco que hayan aceptado la convocatoria y que estén acá. Yo no hablo más, me retiro. El espacio es de ustedes, solo gracias a todos, de verdad. Isabel, muchas gracias por esas palabras y gracias por sentarte a escribir estos libros. Yo creo que muchos de nosotros los disfrutamos mucho. Vamos entonces a darle paso a la conversación. Como decía Isabel, tenemos unos invitados de lujo. Yo no voy a leer sus hojas de vida porque son muy completas, pero además porque no necesitan presentación. Sin embargo, pues voy al menos a introducirlos, a presentarlos. Tenemos hoy con nosotros al profesor José Antonio Campo, profesor de la Universidad de Columbia, exministro de Agricultura, y quien sucedió a Guillermo Perry como ministro de Hacienda. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación, profesor José Antonio. Tenemos al doctor Carlos Felipe Jaramillo, quien ha tenido una larga carrera en el Banco Mundial y hasta pues, ser hoy el vicepresidente del Banco para América Latina. El doctor Roberto Junquito, dos veces ministro de Hacienda, excodirector del Banco de la República, y quien habría coincidido con Guillermo Perry en Washington mientras el doctor Junquito estaba en el fondo y Guillermo Perry en el Banco Mundial. Por supuesto, el doctor Clemente del Valle, director del Centro Regional para las Finanzas Sostenibles de la Universidad de los Andes, expresidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, también con una larga carrera en el Banco Mundial. Liliana Rojas Suárez, directora de la Iniciativa Latinoamericana del Center for Global Development, ex economista jefe del Deutsche Bank para América Latina y presidenta del Comité Latinoamericano de Asuntos Macroeconómicos y Financieros. Augusto de la Torre, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de las Américas de Quito y quien sucedió a Guillermo Perry como economista jefe del Banco Mundial para América Latina. Y Fernando Montes, quien tuvo una larga y próspera carrera en el Banco Mundial también hasta ser director del Departamento Financiero del Sector Privado y quien trabajó con Guillermo Perry desde el Banco Mundial por la región latinoamericana. Y por supuesto, bueno, a todos muchas gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenidos, y los dejo entonces en manos de nuestro moderador, Ricardo Ávila, analista senior del Tiempo, exdirector de Portafolio. Ricardo, buenas noches, bienvenido, y queda entonces el panel en tus manos. Ricardo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a Juan Luis Mejía, a EAFIT por servir de anfitriones para este evento en el cual recordamos a Guillermo Perry y celebramos la aparición del libro, el segundo tomo de sus memorias, producto de unas conversaciones muy fructíferas con Isabel López Hiraldo, quien merece todos los aplausos por este esfuerzo, por las horas de trabajo dedicadas no solo, por supuesto, a la grabación de lo que fueron numerosas entrevistas, sino obviamente a todo el proceso de construir el libro. Un libro que es, junto con el aparecido el año pasado, de lectura obligatoria para quien quiera entender tanto el pensamiento de Guillermo Perry como la propia
historia económica de Colombia y la realidad de América Latina. Es para mí un placer y un honor ser el moderador de este panel en el cual hay tantas personas distinguidas. Quiero invitar en primer lugar a Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para la región del Banco Mundial, a que nos hable un poco en contexto sobre la importancia del Banco Mundial, por qué es clave que este libro lleve el título del Banco Mundial, más allá de haber obviamente coincidido con un tránsito profesional, sino por la misma relevancia de una entidad que adicionalmente es clave en estos momentos y obviamente sobre los aportes de Guillermo Perry cuando pasó por esa institución. Carlos Felipe, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a EAFIT y a ISA por esta oportunidad de estar con ustedes y hablar sobre Guillermo y el libro, el cual he leído con mucho detenimiento y me ha recordado tantos episodios del banco en la época en que Guillermo estuvo allí como economista jefe para América Latina. Y un privilegio estar en este panel con personas como José Antonio, como Roberto Junguito, que fueron jefes míos y que me enseñaron mucho de lo que hoy en día estoy tratando de practicar en este nuevo cargo. Pues mira, Ricardo, yo diría, bueno, el Banco Mundial es una institución que ya tiene bastantes años y que ha pasado por algunas transformaciones y inicialmente era para financiar la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial de los países europeos. Después entró mucho a financiar infraestructura pesada, carreteras, plantas de energía, hidroeléctricas en todos los países en desarrollo y fue evolucionando. Guillermo llega como a finales de la década del 90, en un momento en que yo creo que el banco ya es una entidad muy grande y donde, a mi modo de ver, tal vez lo más importante del banco en aquella época, y creo que sigue siendo cierto hoy, lo hablaba con José Antonio relativamente poco, es el tema del conocimiento y las ideas. Es un banco más de conocimiento, en donde hay unos grupos intelectualmente preparados y motivados para hablar sobre los problemas que enfrentan los países en su desarrollo y para tratar de hacer aportes productivos para que puedan adoptar las mejores políticas y acelerar un poco la reducción de la pobreza, etc. Yo a Guillermo no lo conocía realmente mucho. Cuando yo llegué al banco, él ya era economista jefe y encontramos de que teníamos algunos antecedentes en común, ¿no? Sobre todo el haber pasado ambos por FEDESarrollo en una época y el haber sido, haber tenido un poco el deseo de ser servidores públicos, la pasión por el servicio público, ¿no? Y ambos estuvimos en diferentes épocas, en el Ministerio de Hacienda, en el Departamento Nacional de Planeación y en otras entidades. Y él realmente hablaba con mucho cariño y con muy buenos recuerdos de aquella época, y creo que eso lo captura Isa muy bien en el primer libro. En esta fase, y creo que el libro hace una excelente recopilación de esta época, Guillermo entra en un momento en que la oficina de generación de este conocimiento sobre el desarrollo en América Latina estaba creciendo, era pequeña, pero estaba teniendo algún impacto, pero Guillermo la transforma. Guillermo entra y hace una propuesta ambiciosa de contratar y traer a algunos economistas jóvenes, innovadores, con nuevas ideas y volver a mirar temas importantes para la región. Y volver a evaluarlos. Y construyó en su periodo una pequeña oficina, porque yo no creo que fueran más de 15 o 20 personas, y la mayoría de ellos eran economistas muy jóvenes,
que realmente tuvo un impacto mucho más allá de lo que se esperaba, generando papers y algunos reportes gordos que tuvieron mucha diseminación, mucha discusión en su momento. Yo recuerdo muchísimo varios de ellos. Tal vez el que más recuerdo, porque me impactó mucho, fue aquel que revivió el gran antiguo debate sobre la desigualdad, ¿no? Que en el Banco Mundial no era un tema que se discutiera mucho desde hacía bastantes años, y él lo volvió a poner en el centro de la discusión y argumentar de que la desigualdad era un impedimento al desarrollo. También otro que recuerdo muchísimo y que creo que fue muy importante es el de los, el del cómo aprovechar los recursos naturales, ¿no? Lo recuerdo mucho porque trabajé con él, tuve que viajar con él, hablar con presidentes y con ministros en muchos países, y Guillermo, como bien se dijo al principio, tenía un don de la conversación, una manera de llegarle a cualquiera, entender un poco su punto de vista y explicar de manera sencilla conceptos complicados, ¿no? Y recuerdo mucho, en aquella época estaba empezando esta década, estábamos ya en principios, mediados de la década de los de 2000, y lo recuerdo mucho en 2006, 2007, en que ya en varias economías de América Latina había un cierto triunfalismo, porque ya las tasas de crecimiento eran altas, eran más altas de las que se habían registrado en 15, 20 años, y había una sensación de gran éxito. Y creo que Guillermo lo tenía claro, que esto era por el superciclo de los commodities, de los precios, y les advertía que había que tener mucho cuidado, ¿no? Había que evitar la complacencia, había todavía mucho por hacer, y que los recursos naturales sí pueden ser útiles, pero como el estudio lo indicaba, hay que aprovecharlos añadiéndoles valor agregado, servicios, y utilizarlos como una plataforma para el resto de la economía, cosa que lamentablemente creo que no pasó en muchos de estos países. Y terminaría, Ricardo, simplemente anotando que hoy en día, si Guillermo estuviera con nosotros, yo creo que estaría pues muy sorprendido con esta crisis ocasionada por la pandemia. Yo creo que estaría en general contento con la manera como la mayoría de los países han tenido una respuesta de gasto, de expansión fiscal contracíclica. Él era un proponente muy fuerte de la importancia de utilizar las herramientas fiscales de manera contracíclica. Creo que no estaría muy contento con la falta de liderazgo global y regional para enfrentar esta crisis que es internacional. Y creo que también, lamentablemente, estaría un poco descontento con la limitada capacidad financiera que tenemos, dado el tamaño de la crisis y las necesidades financieras que tenemos las entidades multilaterales, ¿no? Sumando el BID, la CAF, el Banco Mundial y los otros bancos de desarrollo regional, hemos hecho las cuentas y dada la necesidad de la región, nos quedamos cortos. Y yo creo que Guillermo estaría triste con esto. Y finalmente, yo creo que estaría aterrado con lo que está pasando con las cifras de pobreza, con las cifras de desempleo, y estaría abogando por más programas para mitigar estos costos y tratando de convencer a los gobiernos de que es hora de pensar en cómo generar una recuperación rápida que genere empleo, que genere un crecimiento mucho más sólido hacia adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Carlos Felipe Jaramillo. Él habló durante su intervención de un grupo de economistas
brillantes que acompañaron a Guillermo durante su tránsito por el Banco Mundial. Una de esas economistas, Liliana Rojas Suárez, está con nosotros esta noche, a quien le deseo agradecer muy especialmente haber hecho el esfuerzo de estar presente. Entonces, quiero darle la palabra a ella para que, por favor, nos cuente cómo fue su experiencia y algunas de las cosas que hicieron en particular entidades y esfuerzos que están presentes hoy. Adelante, Liliana, bienvenida. Ah, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que es un tremendo honor estar acá con ustedes. Yo conozco a Guillermo desde fines de los 90, cuando él trabajaba en el Banco Mundial y yo era economista jefe para América Latina desde Deutsche Bank. Y por las tres décadas que siguieron, no paramos de tener discusiones, conversaciones, reuniones, diálogos sobre los temas más importantes, los más urgentes, los que había que debatir, los que nadie quería debatir, y la mayoría de veces no coincidíamos en opiniones. Yo, bastante más conservadora, no vengo del Banco Mundial, sino del Fondo Monetario Internacional, el más ortodoxo, más heterodoxo, perdón, en sus ideas, en sus posiciones, pero siempre basado sus argumentos en ideas sólidas, en una buena aplicación de la economía, de la teoría económica. No dejaba nunca de utilizar las mejores herramientas posibles en la discusión, herramientas económicas. Pero así es como entendí y disfruté la maravillosa personalidad de Guillermo. Y además aprendí una estrategia para ganar argumentos, y es nunca perder la calma y nunca parar de discutir. Guillermo simplemente era incansable para defender sus puntos de vista. O sea, podíamos tener horas de reunión, habíamos estado el día completo en una conferencia, pero no importaba. Si Guillermo quería hacer un punto, Guillermo iba a continuar argumentando de por qué esa era la razón de que tenía que prevalecer. Entonces, cuando Guillermo dejó el Banco Mundial, fue facilísimo y era obvio incorporarlo a un grupo que dirijo, que se llama el Comité Latinoamericano de Asuntos Monetarios y Financieros, Macroeconómicos y Financieros, CLAF, por sus siglas en español, porque es un grupo que discute los temas y luego los presenta algunas veces en Estados Unidos, en Washington, y otras veces en algún país en la región. ¿Qué cosa es CLAF y por qué es importante que se sepa de la participación de Guillermo en CLAF? Porque CLAF es un grupo pequeño, de unas, varía el tamaño, pero más o menos fluctúa entre 12 y 14 personas, de economistas, macroeconomistas básicamente, de altísima calidad, representando a diferentes, prácticamente a la mayor cantidad de países de la región que podamos representar en este pequeño grupo. Entonces, algunos de los miembros incluyen a Guillermo Calvo, por ejemplo, uno de los economistas, si no el economista más importante de la región, Andrés Velasco, otro economista que obviamente todos deben conocer, José de Gregorio, Augusto de la Torre, que está con nosotros, es miembro del comité también. Nosotros, entre otros, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de entrada y salida del comité. Cuando alguien toma una posición importante en el gobierno o en algún organismo público, no se puede pertenecer a CLAF, tienes que salir de CLAF. Entonces, Carmen Reinhart, ahorita economista jefe del Banco Mundial, es miembro de CLAF. Bueno, está en permiso, está con licencia de CLAF por el tiempo que esté en el Banco Mundial. Pero bueno, Guillermo era uno de los miembros de CLAF. Y bueno, durante su participación, que duró como 10 años, sus temas eran básicamente y repetidamente dos. Uno era crecimiento sostenido y productividad, y el otro, integración financiera regional. Este punto lo enfatizo, el segundo sobre todo, porque no importaba qué tema estuviéramos tratando en CLAF,
Guillermo sacaba el tema de la importancia de la integración financiera regional. Y como yo les dije, con su capacidad de discutir ad infinitum, de alguna forma la integración financiera regional siempre entraba en los documentos de CLAF, en los pronunciamientos de CLAF. Y le importaba la integración comercial y la integración financiera. Y la verdad es que trabajó muchísimo y al final, en los últimos años, estaba asesorando al Fondo Latinoamericano, lo que se llama FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reservas, que básicamente es un organismo que es como que un mini Fondo Monetario Internacional para América Latina, en el cual pertenecen algunos países de la región, y Colombia es uno de ellos. Y el sueño de Guillermo era hacer crecer a FLAR, hacer que muchos de los países grandes de la región que no pertenecían, como incluyendo a México y a Brasil, pertenecieran. Y hasta el final estuvo trabajando con el presidente de FLAR, visitando a los diferentes gobiernos, a los diferentes bancos centrales, para convencerlos de la participación, de su unión de estos países para formar esta integración de, financiera regional que, en la que tanto creía. Su posición conciliadora es algo que, la verdad, hacía maravillosa las reuniones de CLAF. Porque cuando uno tiene, hay una broma que dice cuando uno tiene dos economistas, tiene tres puntos de vista. Bueno, cuando uno tiene dos economistas en la mesa, y además la forma en que nos reunimos era muy especial, porque eran reuniones de tres días, al fin de los cuales, sin parar, de la mañana hasta la noche, sin parar, incluyendo cena, desayuno, almuerzo y comida. Tres días seguidos y al fin del cual tenemos que sacar una declaración, que sale además en la prensa, entonces la presión es muy grande. Bueno, ustedes se imaginarán que con este grupo de economistas tan destacados, pero al mismo tiempo tan fuertes en sus posiciones, tener a alguien que tuviera una posición conciliadora era maravilloso. Y Guillermo hacía esa labor. Cuando uno recuerda a Guillermo, lo recuerda sonriendo. ¿Quién no, cuando tiene la imagen de Guillermo, no se imagina eso? No se lo imagina simplemente sonriendo. Entonces, entre las bromas que teníamos, es que había dos Guillermos en el grupo, Guillermo Perry y Guillermo Calvo. A Guillermo Calvo se le conocía como Guillermo el Viejo, y Guillermo Perry como Guillermo el Joven. El Joven, porque se imaginarán con relación a Guillermo Calvo, ¿no? Pero bueno, el espíritu de él hacía que la palabra joven representara no solamente la relación de edad con respecto a Guillermo Calvo, sino su espíritu. Ese espíritu jovial que nos ayudaba a todos, nos mantenía a todos. En la última reunión de CLAF, fue ahora en junio, fue virtual, como todo lo que está pasando últimamente. Extrañamos muchísimo a Guillermo, lo recordamos mucho. Y Guillermo hubiera estado muy, muy feliz de saber que una de las preocupaciones que salía constantemente durante nuestra discusión era: ¿y cómo hacemos para que al final de todas las ayudas gubernamentales que se está haciendo en esos momentos, cuando terminen, no se dejen caer a tanta cantidad de empresas pequeñas, medianas, que van a, básicamente, van a tener pérdidas gigantescas? ¿Cómo hacer? Allí hubo muchísimas discusiones, la colaboración de Guillermo hubiera sido increíblemente valiosa para complementar nuestras declaraciones. Como todos ustedes, lo recordaré siempre sonriendo. Gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Maravillosa presentación y esa descripción efectivamente de la personalidad de Guillermo Perry le hace totalmente justicia. Quiero invitar ahora a un colombiano que trabajó durante mucho tiempo en el Banco Mundial, a Fernando Montes, uno de los economistas más destacados a lo largo de una carrera profesional absolutamente brillante, que nos cuente también de su relación con Guillermo y de cómo fue ese colegaje en esa actividad. Fernando, bienvenido y muy buenas noches. Tienes el micrófono cerrado, Fernando. Estás en mute.
Ya, creo que ya. No, todavía no. ¿Ya? Sí, ya. Adelante, sí. Bueno, como ya se dijo, Guillermo, uno de los rasgos más característicos era una persona de enormes talentos y un fenomenal conversador. Yo creo que Isa ha hecho una labor excepcional de recuperar la memoria histórica, digamos, con la biografía conversada. Porque sí, Guillermo era un absoluto fantástico conversador. Yo, la primera vez que conocí a Guillermo fue como estudiante en la Universidad de los Andes. Él era ingeniero, mayor que yo, estaba ya terminando ingeniería y se fue al exterior y no lo volví a ver. Lo volví a ver más adelante cuando él fue director de crédito público con el ministro Rodrigo Botero. Y cuando Rodrigo Botero salió después de una pelea con el presidente López y entró Abdón Espinosa, yo entré como secretario general del Ministerio de Hacienda. En esa época no había viceministro técnico, pero yo tenía un poco la función de viceministro técnico. Y Guillermo, con su amigo Jaime Vázquez, nos montó una huelga. Entonces, llegamos al ministerio en huelga. Entonces, fue una sorpresa. Guillermo tenía mucha influencia en el sindicato del ministerio. Y bueno, por diferentes razones de salarios, etcétera, se armó una situación bastante compleja. Después volví a encontrar a Guillermo cuando él era ministro de Minas y Energía y yo era asesor de la Junta Monetaria. Ahí teníamos también muchísimas diferencias porque obviamente las camisetas eran de diferente equipo y nosotros teníamos la responsabilidad del programa monetario y Guillermo necesitaba recursos para su ministerio. Entonces, a pesar de que había diferencias muy fuertes, Guillermo siempre fue muy cordial, súper respetuoso. Era muy fácil ventilar las diferencias, aunque no nos pusiéramos de acuerdo, pero siempre fue una persona excepcionalmente inteligente, constructiva y cordial. Yo creo que eso lo caracterizó en toda su carrera. En el banco, que es la reunión, más el tema de esta reunión, es importante, pues sobre todo para la gente que no está en el banco, quizá Augusto se va a referir, son las funciones del Chief Economist de la región. Es un cargo multifacético, mandado a ser para Guillermo, que implica mantener muy buenas relaciones con los directores de la política económica en toda la región, generalmente los ministros de Hacienda. Guillermo tenía relaciones estupendas con todos, no, hasta los ministros del chavismo. La segunda función que tiene el Chief Economist es un poco fijar la posición de la región frente a lo que tiene acordado el Banco Mundial en los temas macro. Entonces se tiene que meter en los temas de manejo de la deuda, fiscales, de tasa de cambio, donde Guillermo tenía un gran manejo de los temas prácticos y teóricos. También tiene que dirigir las investigaciones económicas regionales, no solamente las de su oficina, sino proveer dirección a las discusiones de temas regionales en todos los sectores, ¿ya? Infraestructura, educación, etc. Coordinar con el Chief Economist del Banco Mundial y la relación con el Fondo Monetario. A mí me tocó participar en varias ocasiones en las reuniones cuando había temas muy álgidos entre el banco y Argentina, por ejemplo, y el fondo y Argentina, y lograr conciliar una posición común. Enseguida, la quinta función de ese cargo es asesorar al vicepresidente regional, luego hacer control de calidad sobre la gran cantidad de estudios y préstamos que se hacían en la región. Y en ese sentido, además, Guillermo tenía la función de, o el Chief Economist tenía la función de representación del banco y la región en foros internacionales y regionales. Entonces, el trabajo en la oficina del Chief Economist es enorme y muy diverso, porque tiene que meterse hasta temas muy operativos, que son todos los que tienen que ver con los préstamos que tienen que pasar por la oficina del Chief Economist y sobre todo los temas de la condicionalidad de esos préstamos en la medida en que tienen implicaciones sobre
el manejo global y macroeconómico en los países. Nosotros en la parte de operativa siempre decíamos que en la oficina del Chief Economist era only hat, no cows, porque nosotros éramos los que teníamos el manejo de los recursos. O sea, el banco es un knowledge bank, un banco de conocimiento, pero también es un banco. Y en operaciones es donde está, digamos, la implementación de la parte financiera del banco. Guillermo, siempre tuvimos una relación muy cordial y muy constructiva en los temas de procesar las operaciones que me correspondía a mí del sector financiero en una época muy difícil. Y entonces ha sido una enorme pérdida para el banco y para Colombia perder a Guillermo. La última vez que me vi con él en la Universidad de los Andes, él me insistía mucho que me regresara a enseñar. Le dije, Guillermo, hay un asunto que usted no tiene idea, una anécdota que le voy a contar. Que su mamá, Emita Rubio, y mi mamá eran compañeras de pupitre en la primaria. Guillermo se murió de la risa de que fuéramos atrás en una relación tan larga sin saberlo. Pero una gran pérdida, un gran amigo, y muy bueno recordarlo por todas sus contribuciones. Mil gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Maravillosa esa última anécdota. Quiero invitar ahora a Augusto de la Torre, quien recibió la posta de Guillermo Perry cuando él se retiró del cargo de economista jefe del Banco Mundial, que mantuvo esa tradición de excelencia en esa oficina. Qué gusto nos cuente un poco cómo fue ese proceso de continuar con la labor. Obviamente Augusto formaba parte de su equipo desde antes. Y que nos dé esa capacidad que tiene Augusto también de ponerle algo de sal a las anécdotas vividas con Guillermo a lo largo de todos los años en que trabajamos juntos. Bueno, muchas gracias. Un placer estar aquí con tantos amigos, todos recordando a un hombre que fue un pro hombre en América Latina. No solo en Colombia, no solo un gran funcionario del Banco Mundial, sino yo creo que un gran latinoamericanista que habló con una voz convincente, una voz abierta, un hombre con capacidad de reflexión. Guillermo, obviamente, un economista que como decía Fernando, estuvo hecho a la medida para la posición de Chief Economist. Porque esa posición requiere de un economista que tenga la capacidad de ver el bosque, de al mismo tiempo entender qué tan buenos están los árboles, de aventurarse en terrenos de materia económica en los que a lo mejor no eres un experto, pero te toca fomentar una investigación seria. Y el combinar apropiadamente el análisis económico y el rigor del análisis económico con los intereses de la política pública y de la buena política pública. Esa combinación de características es muy difícil de encontrar en las personas, pero Guillermo las encarnaba muy bien. Y obviamente tenía una buena amistad y una relación, digamos, intelectualmente activa con los grandes economistas de la región, algunos de los cuales están aquí, como José Antonio Ocampo. Y como decía Liliana, tenía una amistad particularmente cercana con el otro Guillermo, con Guillermo Calvo. Y Guillermo Calvo y Guillermo Perry se echaban bromas todo el tiempo y contaban anécdotas. Y una que yo me acuerdo muy bien es que los dos son despistados. Si no fuera por las esposas, bueno, habrían estado ya, no sé dónde habían terminado, ¿no es cierto? Entonces, Guillermo, los dos Guillermos se olvidaban las cosas, y una vez yo estuve en una cena con ellos, una muy buena cena, nos tomamos un buen vino, y el abrigo de Guillermo Perry se parecía mucho al abrigo de Guillermo Calvo.
y Perry, que era despistado, se puso el abrigo de Guillermo Calvo y se fue. Y después Guillermo Calvo pensó que el que quedaba era de él y se fue. Pero a diferencia de Perry, Perry se fue a tomar unos vinos y a conversar con los amigos. Y Calvo se fue a su casita. Y al darse cuenta que no tenía la llave en el bolsillo y no podía entrar a su casa, empezó a llamar a todo el mundo para encontrarle a Perry. Y no era fácil poder encontrarle a Perry cuando él se iba a tomar unos vinos, porque no sabía en dónde se tomaba los vinos y hasta con quién estaba conversando. Entonces el pobre Guillermo Calvo tuvo que esperar como hasta la 1 de la mañana para poder entrar a su departamento, porque Perry tenía su abrigo y Perry no se daba cuenta porque estaba conversando con otros amigos. Pero Guillermo, ahora que estamos haciendo una semblanza de Guillermo a la luz de los problemas del mundo de hoy, a mí me gustaría resaltar algunas características que siempre me llamaron la atención de él. Guillermo era un hombre comprometido con la construcción de instituciones. Antes de que él venga al Banco Mundial, el Banco Mundial había tenido otros economistas jefes para América Latina muy prestigiosos. Pero Guillermo fue el primero que trató de hacer de su oficina una institución, de construirle ladrillo por ladrillo, de convertirle en un referente para el Banco Mundial, de convertirle en un punto de diálogo para la región. Y eso requiere construir una institución. Los economistas que habían venido antes de Guillermo, muy destacados, veían la oficina como una especie de plataforma para los nuevos movimientos que después hacían, ya sea en el mundo académico, ya sea en el mundo de la política pública, pero Guillermo realmente quiso construir una oficina. Y construir una oficina tenga el alcance que la oficina tuvo, requería esa habilidad, ese don de gentes que Guillermo tenía para relacionar con sus directores, para convencerles, para persuadirles, para trabajar bien con los directores de país, con los directores de sectores, para entender, para meterse un poco en los temas ya institucionales de conseguir los presupuestos, del entusiasmo, para involucrarles al resto de los funcionarios del Banco Mundial en el proyecto de la oficina del economista jefe y de sus publicaciones, y para proyectarle a la oficina en el diálogo de política pública para la región, para América Latina. O sea, él vino a la oficina con esa visión. No vino a la oficina, no la vio como un punto de transición para su carrera personal, la vio como la oportunidad que él tenía para construir una institución. Y eso lo hizo con mucho éxito. Y por eso yo siempre agradezco que a mí me tocó simplemente mantener la creación que él hizo, ¿no? A mí no, para mí el trabajo consistía en asegurarme que las distintas piezas de esa maquinaria del economista jefe sigan bien aceitadas y funcionando bien. Y para mí fue un gran honor, pues, y una gran suerte el poder continuar en un trabajo que él había empezado. Entonces, esta particular fortaleza de Guillermo de preocuparse de crear instituciones. Yo recuerdo cuando a mí me invitó a que me una al equipo de él, el primer reporte que hicimos juntos tenía el nombre de Institutions Matter, las instituciones importan. Y él introdujo el tema de instituciones y desarrollo de una manera importante en el diálogo regional. Pero me acuerdo que para arrancar ese estudio, él invitó al gran Douglas North, al economista de Premio Nobel que hizo su trabajo sobre el tema de instituciones. Entonces, trataba los temas con seriedad, pero tenía un convencimiento de que la forma como los países progresan está muy atada a la calidad de los arreglos institucionales. Y esa fue una primera característica. Una segunda característica que me parece muy importante del mundo de hoy, que Guillermo la tenía muy, muy en su fuero interno, era el convencimiento del multilateralismo. O sea, Guillermo creía en la arquitectura multilateral, le preocupaba la arquitectura multilateral, le preocupaba cómo funcionaban los bancos de desarrollo, cómo funcionaba el Fondo Monetario, cómo funcionaba el Financial Stability Board. Le interesaba, se daba cuenta de la importancia de que los países coordinen sus políticas, que los países establezcan estándares mínimos de comportamiento,
Entonces, muy convencido de la acción colectiva a nivel internacional. Y eso le permitió a Guillermo desarrollar fuertes lazos de trabajo con la gente del Fondo Monetario, con el BID. Desarrolló no solo una gran amistad con Guillermo Calvo, pero también con Ricardo Hausmann. Y esa fue parte, digamos, del ambiente en el cual él desarrolló su perfil y su contribución, convencido del multilateralismo. Y un tercer punto que me parece muy importante es que, como decía Liliana, Guillermo, un hombre de ideas fuertes, de ideas bien formadas, con una gran capacidad de argumentar en favor de esas ideas, pero al mismo tiempo con una apertura y un gran respeto a las ideas de los otros, siempre y cuando las otras ideas estén formuladas y bien armadas. Y un evento que yo me acuerdo mucho, que a mí me marcó mucho, fue que cuando Argentina estaba a punto de caerse y la convertibilidad en Argentina estaba a punto de reventar, Guillermo, como siempre hacía, anticipando el problema, invitó a un grupo de economistas dentro del Banco Mundial y dijo: quiero que ustedes me ayuden a pensar en lo que puede pasar en Argentina, escenarios para Argentina, cómo puede colapsar Argentina, que había, por ejemplo, un debate si Argentina se iba a dolarizar o si Argentina iba a entrar en un default grande, si la economía se iba a ir al suelo, quién sabe qué. Y de ahí surgieron unas notas importantes. Y claro, Guillermo, un hombre heterodoxo, y me invita a mí, que también soy heterodoxo, en alguna medida, diría yo. Y entonces, entre Sergio Schmuckler y yo hacemos un paper diciendo que hay tres escenarios para Argentina: la una que se dolarice, la otra que no me acuerdo cuál era, pero el tercero que implante la pesificación, que por fuerza y por decreto decrete que todos los contratos financieros se denominen de dólares, pasen a denominarse en pesos. Entonces escribimos esto porque nos parecía que era un escenario posible. No es que nos gustaba, tampoco lo estábamos recomendando, pero nos parecía un escenario posible. Entonces salió esta nota y causó un alboroto en el Banco Mundial. ¿Que cómo se les ocurre poner esto? ¿Que esto es muy peligroso? Bueno, no estábamos hablando de escenarios. Y del grupo que Guillermo convocó, el 90% se rehusó a firmar esa nota que habíamos escrito Sergio Schmuckler y yo. Y Guillermo dijo: la nota está bien argumentada, esa nota sale, esa nota se va a circular y la vamos a discutir. Y a pesar de que él no estaba muy, digamos, convencido de nuestros argumentos, los vio como argumentos bien armados y defendió, digamos, la libertad intelectual. Entonces, Guillermo era un hombre convencido de sus ideas, un gran argumentador, pero también muy abierto a escuchar ideas alternativas, incluso si eran provocadoras y distante a su posición. De todos modos, para nosotros es fácil extrañarle a Guillermo, porque él dejó un gran vacío, que es difícil llenarlo, y que hubiera sido muy bueno que nos esté acompañando ahora en medio de esta gran crisis del COVID, porque él sería una persona más que estaría activamente contribuyendo a entender mejor la naturaleza de los problemas que estamos enfrentando, a anticipar lo que puede pasar, a tratar de buscar soluciones, tanto en el lado fiscal, en el lado de estabilidad, en el lado de la desigualdad y de la pobreza, en el lado del crecimiento. Y también estaría posiblemente armando grupos de discusión para pensar qué es lo que va a pasar después de la crisis del COVID y cómo vamos a salir de ella. Entonces, le extrañamos. Pero es un buen momento para recordar las muchas e importantes contribuciones que él hizo para el Banco Mundial, ciertamente, y a través del Banco Mundial para la región latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto de la Torre. De verdad que excelente intervención, como siempre. Bueno, quiero ahora invitar a Clemente del Valle, una persona que trabajó con Guillermo Perry en dos oportunidades distintas y que fue colega suyo en el Banco Mundial, no necesariamente porque laboraran en el mismo departamento, pero sí tenían indudablemente
pues, elementos de intercambio profesional, además de una gran amistad. De hecho, Guillermo decía que si había alguna persona que era más buena vida que él, era Clemente, de tal manera que eso no es fácil de lograr. Clemente, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, por favor. Bueno, gracias Ricardo y gracias a EAFID y a ISA por esta iniciativa tan bonita y tan importante para dejar en este legado para Guillermo. Yo pues, digamos, es difícil no arrancar reconociendo lo integral que era Guillermo. Realmente, y usted es cómico en eso, pero realmente eso es una particularidad de Guillermo, era un tipo muy integral. Entonces, no era solamente un profesional brillante, sino era un gran ser humano, una gran persona y alguien con lo que uno podía siempre pasar un tiempo muy agradable. Yo realmente arranco con Guillermo en el 94. Yo estaba en ese momento de vicepresidente de Banca de Inversión en Corfivalle, que era una gran banca de inversión en ese momento, y yo estaba muy contento, la verdad no estaba buscando nada, pero Guillermo lo nombra el ministro de Hacienda, y no conociéndome bien realmente, ni conociéndolo yo al bien, me ofrece irme a la Dirección de Crédito Público, que era un sitio donde yo había estado en una vida anterior, digamos a finales de los 90, en un cargo más junior, pero en una época en que, y aquí vinculándolo con el tema institucional que decía Augusto, una área del ministerio que había sido muy poco desarrollada, porque aquí el doctor Roberto, que había sido ministro de Hacienda, los grandes temas de crédito público los manejaban los asesores del ministro. Entonces, cuando yo llegué y por eso yo sabía que la única forma que fuera interesante realmente hacer algo en esa área del ministerio era que nos dejaran transformar eso realmente en una banca de inversión pública importante. Entonces, cuando Guillermo me lo ofreció, yo sí le dije, pues yo estuve ahí y sé que eso pues, es un back office, eso era lo que era antes de, eso era un back office, porque todo lo interesante lo hacían en el despacho del ministro. Entonces él me dijo, no, venga y monte la dirección de crédito público que usted cree que se debe montar. Y ahí arrancó, yo creo que una relación que nunca terminó, porque fue una relación que duró todo hasta que se murió, una relación muy estrecha con Guillermo. Ni él ni yo sabíamos lo que íbamos a lograr. Y gracias, y aquí también tengo que reconocer a José Antonio, que continuó muchas de las cosas que arrancó Guillermo conmigo en los temas de desarrollar el mercado de deuda pública, que fuimos, yo creo que muy exitosos en América Latina en haber logrado eso como un gran precedente, todo el manejo, la gestión de la deuda, con, digamos, innovadora, con manejo con la visión de manejo de activos y pasivos, que era algo innovador en América Latina, lo habían hecho los europeos, pero en América Latina nadie lo había hecho y se pudo hacer. Las privatizaciones del sector eléctrico, que yo creo que fueron de las privatizaciones más exitosas que hubo en Colombia, fueron las de ese periodo, incluso en un gobierno que supuestamente muchos percibían como que no iba a privatizar, esa era la visión del equipo anterior, que con en el gobierno de Samper todo se iba a frenar, y realmente fue el gobierno que más privatizó. E impulsamos todo lo de la participación privada, los primeros esquemas de concesiones. Entonces realmente fue un periodo muy rico, o sea, realmente en casi 4 años, la mitad con Guillermo y la otra mitad con José Antonio, que Colombia realmente innovó institucionalmente al crear una tesorería muy fuerte. Yo de ahí me voy para el Banco Mundial y ahí me vuelvo a reencontrar con Guillermo. Y ahí, interesante, porque ahí ya le conozco otra vez, ahí conozco la familia realmente de Guillermo, y porque vivíamos en el mismo barrio en Washington, entonces tuvimos la oportunidad de conocer mejor a Claudia y a Juana y a Antonio, y ellos a conocer a mi esposa, entonces, y ahí tuve mi primer hijo. Entonces realmente ahí empezamos a construir también una amistad más fuerte, y en el Banco Mundial, y ahí saco un poco un mensaje interesante del epílogo de Guillermo sobre la importancia del servicio público y el link, digamos, la importancia que puede tener el Banco Mundial también en ayudar a fortalecer precisamente esa gestión de servicio público. El Banco Mundial siempre, yo creo que ha sido un gran absorbedor de gente buena que sale del sector público, que tiene buenas experiencias aplicadas y se las llevan para que puedan replicar cosas similares en otros países. Y eso fue, pues, por lo menos mi experiencia en el Banco Mundial fue esa.
la de que una buena experiencia de servicio público después se fortalecía en la experiencia de poder compartir eso en el mundo multilateral. Y después, y yo tuve la oportunidad de hacerlo 2 o 3 veces, y ahí Guillermo fue clave al principio, pues me apoyó mucho en los programas que montamos en Brasil. Brasil montó un programa de deuda pública como lo hicimos en Colombia y realmente fue muy exitoso también en Brasil. Estuvimos 5 años realmente trabajando ese proyecto con Brasil. Entonces, yo creo que fue una experiencia muy, muy rica. Tal vez el último episodio con Guillermo que se da en el 2013, cuando me nombran presidente de la financiera, yo le dije al ministro Cárdenas que yo quería tener una junta bastante fuerte, independiente, y le propuse traer a Guillermo como un miembro de junta, y realmente fue para mí una experiencia hermosísima con Guillermo, porque él me apoyó mucho en la construcción de una institución ahí. Por eso recojo mucho lo que decía Augusto, que Guillermo creía mucho en la institucionalidad y en construir instituciones. Ahí construimos, yo creo que uno de los bancos de desarrollo especializados más interesantes que se han hecho en el mundo emergente, honestamente, porque hoy sigue siendo un referente mundial, porque trajimos lo mejor que pudimos de la experiencia pública y multilateral en la que él me apoyó muchísimo, obviamente de la mano con Mauricio Cárdenas, que también era un creyente de eso, y se pudo hacer una institución muy, muy valiosa. Y creo que eso, esa capacidad de combinar lo público, lo multilateral, y en el caso de Guillermo también lo político, pues yo no, esa parte sí nunca la compartí, nunca fui, pero él me apoyó mucho incluso a veces en esa parte política que requería uno manejar cuando uno está en estos cargos. Y yo creo que afortunadamente alguien como Guillermo fue inspirador en eso. Entonces yo pues quiero pues terminar obviamente reconociendo lo importante que es la historia de Guillermo, el trabajo de este libro para quienes están arrancando en sus carreras profesionales y que a veces les da miedo el sector público. Yo creo que el sector público es un sitio fascinante para trabajar, y sobre todo si uno es técnico y se enfoca en lo técnico. Y si lo combina con lo multilateral, yo creo que es una experiencia valiosísima para que los jóvenes que están pensando y a veces dudan de irse por lo privado o por lo público, pues vean en la experiencia de Guillermo y de muchos de los que están en esta mesa, incluyéndome, un muy buen referente. Muchísimas gracias a Clemente del Valle. Quiero ahora pasar a sus 2 colegas exministros, quienes no solo fueron amigos de Guillermo durante muchos años, sino que también ocuparon la cartera de Hacienda en Colombia. En primer lugar, darle la bienvenida a José Antonio Campo, quien sucedió a Guillermo en el ministerio, pero que fueron colegas en numerosas oportunidades y de alguna manera compañeros intelectuales, cada cual obviamente con sus fortalezas, pero que ese intercambio de ideas indudablemente los llevó a fortalecerse en el plano, no solo como economistas, sino en su desempeño como funcionarios. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Y adelante, José Antonio, también obviamente con una larga y fructífera carrera en muchos ámbitos, pero particularmente en entidades multilaterales. Adelante, José. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Y bueno, quiero obviamente agradecer esta invitación de AFIT. José Luis, muchas gracias por incluirme también en este foro. Al decano también, a César Tamayo. Y obviamente a Isa, con quien he venido trabajando bastante, no solamente en mis memorias conversadas que me hizo hace un tiempo, sino en un libro que estamos preparando, digamos que obviamente no sé cómo se comparará con, desde mi punto de vista, con el de Guillermo. En todo caso, quiero y además estar con este grupo de amigos, de colegas, algunos de los cuales no veía hace un tiempo, pero que me han acompañado en algunos momentos o en distintas cosas. Bueno, pues yo, en primer lugar, pues fuimos
socios intelectuales muy fuertes con Guillermo. Digamos, fuimos de alguna manera, pues de pronto él más que yo, los que armamos la agenda del gobierno, la agenda económica del gobierno de Samper. Fue, digamos, una tarea muy interesante. Obviamente con las dificultades que vinieron después, que tienen en realidad que ver con mi sucesión en el Ministerio de Hacienda. Yo, esa es una historia simpática. Yo en realidad había renunciado, porque yo como venía del gobierno anterior de ser ministro de Agricultura y en el gobierno de Samper estaba de director de planeación, con el cual obviamente trabajaba uno estrechamente con el ministro de Hacienda. Digamos, yo había decidido retirarme y irme a la Universidad de Oxford a escribir Historia Económica con Rosemary Thorne, un libro de Historia Económica que ha sido una pasión intelectual mía a lo largo de mucho tiempo. Y bueno, y cuando estaba ya en Londres, de hecho, ya había hasta alquilado un apartamento en Oxford, una casa en Oxford, de pronto me llama Guillermo y me dice que había renunciado y que yo tenía que aceptar ser su sucesor. A lo cual yo le dije, bueno, si estás tan seguro de que es importante ser ministro de Hacienda, ¿por qué diablos estás renunciando? Entonces, bueno, en fin, fue una historia complicada. Después hablé con el presidente de Samper, pero debo decir que el que finalmente me convenció, que estaba en la reunión en Londres, una reunión que organizaba Eduardo Posada Carmo sobre Colombia allá en Londres, fue el presidente López Miquelsen, que curiosamente sí había sido jefe de Guillermo, pero yo nunca había sido lopista. Sin embargo, él fue el que finalmente me convenció. Y ahí pues tuvimos la oportunidad, como decía Clemente, de muchas cosas como, que fueron continuidad. Algunas de las cuales salieron cuando él era ministro y otras cuando yo fui ministro. Pero hicimos, yo creo que unos cambios interesantes. Una que salió cuando él era ministro, pero trabajamos mucho, fue la creación del Fondo de Estabilización del Petróleo. Tratando de copiar para el sector petrolero, que estaba apenas comenzando, su auge en Colombia, la experiencia bastante exitosa del Fondo Nacional del Café de Colombia. Entonces creamos ese fondo, desafortunadamente, creamos un buen diseño, desafortunadamente ese fondo después lo volvieron muy débil, a mi juicio. Y en realidad no ha jugado un papel muy importante con posterioridad como habíamos pensado inicialmente. Y dos cosas que quiero mencionar, pues entre muchas otras que trabajé con él en esa época, fue el mercado de títulos del Tesoro Nacional, que con Clemente, de director de crédito público, de los dos, y que creo que fue una, pues ese realmente se lanzó ya cuando yo era ministro, pero venía viendo preparado pues desde antes, y ha sido un gran éxito. Yo creo que realmente fue el lanzamiento del mercado de títulos de deuda pública de Colombia, y ha sido con el tiempo pues un mercado que se ha profundizado y ha sido un gran éxito. Y el otro es una ley que se vino a llamar la ley del semáforo. La ley del semáforo era un mecanismo para controlar el endeudamiento de las entidades territoriales. De una tradición, vieja tradición colombiana, de que el Ministerio de Hacienda pues tiene unas facultades para controlar el endeudamiento de las entidades territoriales, pero el endeudamiento externo tiene que ser aprobado desde tiempos ancestrales por el Ministerio de Hacienda. Pero el endeudamiento interno no, y eso se convirtió en un problema serio en los años 90 por el excesivo endeudamiento de varias entidades territoriales. Entonces comenzamos a trabajar en reglas y se vino pues a desarrollar ese mecanismo que se llama la ley del semáforo, con la cual, si los niveles de endeudamiento de servicio a la deuda están por cierto nivel, pues la entidad territorial es totalmente libre de endeudarse, y después cuando se superan ciertos niveles es prohibido endeudarse, y en la mitad pues está el semáforo, la parte amarilla del semáforo, que es cuando tiene que pedirle autorización al Ministerio de Hacienda para endeudarse. En fin, esa es una ley que de hecho ha sido
muy positiva, acaba, digamos, durante esta crisis de ser un poco aliviada, digamos, en términos de los límites al endeudamiento, pero ha sido una regla que ha sido muy positiva para las finanzas públicas consolidadas en Colombia. En fin, son, digamos, varios temas. Ahora, sobre, debo decir que en la época del Banco Mundial, pues cuando yo renuncié al Ministerio de Hacienda, porque fui nombrado secretario ejecutivo de la CEPAL, obviamente tuvimos varias oportunidades de encuentro y algunos pues, con ideas comunes, otras con ideas no comunes, con ideas diferentes. Pero debo decir que además eso coincidió con un periodo pues, extraordinario en el Banco Mundial, en la oficina del economista jefe, porque digamos, venía primero con Stiglitz, después con Nick Stern y después con François Bourguignon. Tres personas con las cuales yo he trabajado, pues en realidad con Joe Stiglitz sí, porque incluso Joe Stiglitz había sido incluso mi profesor en la Universidad de Yale, entonces lo conocía desde esa época y de hecho él fue el que me trajo a la Universidad de Columbia, digamos, cuando terminé en la ONU. En fin, y con Nick Stern no, pero con Nick Stern después ha sido muy cercano por los temas de cambio climático que me tocó trabajar mucho en la ONU, y con François Bourguignon, porque en realidad François Bourguignon comenzó su carrera como especialista en Colombia y en Venezuela. Entonces lo conocí, digamos, con su escrito sobre Colombia, todos los temas sociales, de hecho, de esa época. Entonces, digamos, fue una época también desde ese punto de vista, como contraparte de la Oficina de Economista Jefe, muy, muy interesante. Además, debo decir, aunque vi que en el libro POCA habla de las Naciones Unidas, acercó mucho la agenda del Banco Mundial a la agenda de las Naciones Unidas, para la cual yo trabajaba, digamos, trabajé por 10 años. En realidad, la agenda era bastante parecida. Y de hecho, si en alguna cosa discrepamos, a veces fue porque no reconocía suficientemente o no tenían en cuenta suficientemente el trabajo que se hacía en las Naciones Unidas, entre ellos en la CEPAL. Pero bien, fueron unas cosas muy interesantes y, por ejemplo, ya algunos de ustedes hablaron sobre un informe que para mí fue muy importante en términos del diálogo con Guillermo, que fue el informe sobre desigualdad en América Latina del 2003. Ese fue un informe pues, muy, muy positivo. Como digo, teníamos muchas cosas en común. Yo participé en varios de los debates cuando estaba, digamos, elaborando y después cuando se elaboró ese informe. Digamos, fue realmente un punto interesante de encuentro. Sin embargo, yo lo único que le critiqué, le dije, Guillermo, lean a la CEPAL, no solamente a las escuelas de Estados Unidos, porque, digamos, era, incluso, digamos, cuando vi la bibliografía, casi todos los eran títulos en inglés. Y le dije, Guillermo, ¿sabe una cosa? ¿Por qué la CEPAL se lee más que el Banco Mundial? Porque nosotros publicamos en español y leemos los autores que escriben en español. Hagan lo mismo ustedes. Lean en español también. O en portugués, digamos, ¿no? De hecho, ese informe fue elaborado en gran medida por Francisco Ferreira, un gran economista brasileño. Entonces, en fin, ese ahí tuvimos pues, muchos puntos de encuentro con Guillermo, digamos, bueno, CEPAL, Banco Mundial, ese informe. Digamos, otros, y tal vez para no alargarme demasiado, quizá termino con eso, en donde sí tuvimos unas diferencias. Dicho sea de paso, también tuvimos muchos puntos de acuerdo en la parte fiscal, en el manejo fiscal anticíclico, que de hecho fue uno de mis temas centrales en la CEPAL. De hecho, el primer documento que elaboramos en la CEPAL se llama el Pacto Fiscal, que es precisamente acerca de uno de los temas centrales de ese informe era cómo hacer reglas fiscales anticíclicas, ¿no? Que era un tema común, digamos, del Fondo de Estabilización del Petróleo, era parte, digamos, de esa historia, digamos, ¿no? En fin, era un elemento común. Como fue otro elemento común, debo decir que lo mencioné en el libro,
todo el tema de regulación de flujos de capital, sobre todo regulación de auge de flujos de capital. De hecho, digamos, él menciona la discusión que hubo en el año 97 entre el fondo y el banco, con Stiglitz, obviamente, economista jefe, cuando el fondo, Juan Candesú, pero muy presionado por Estados Unidos, trataron de establecer como una nueva regla del fondo que había que tener la liberalización de la cuenta de capitales. De hecho, digamos, estuve yo en desacuerdo, como estaba en desacuerdo Stiglitz y en sus controversias de entonces con el Fondo Monetario. Pero debo decir que además yo fui a quien nombraron los ministros de Hacienda latinoamericanos para que hablara en esa cumbre en contra de esa propuesta del Fondo Monetario Internacional. O sea que en eso nos unimos también mucho. En donde sí tuvimos un desacuerdo, y termino con eso, es en el tema de las políticas de desarrollo productivo, que obviamente es un tema, normalmente se llaman políticas industriales, pero es una traducción mala del inglés, porque industrial policy en inglés en realidad significa, puede ser política para cualquier sector productivo. Por eso cuando yo estaba en la CEPAL le llamamos políticas de desarrollo productivo. Y en ese sí había diferencias, y políticas de desarrollo productivo puede ser para la agricultura. Aquí tenemos pues Carlos Felipe, que fue obviamente Roberto Junguito, que con Roberto tenemos la característica de haber sido los dos que hemos sido ministros de Hacienda y ministros de Agricultura en Colombia, ¿no? En fin, o sea que hay políticas de desarrollo productivo para el agro, muchas de las cuales pueden ser muy provechosas, muy buenas. Lo mismo puede haber para servicios hoy en día, para servicios tecnológicos, por ejemplo, tienen que haber unas políticas importantes. Por eso, no, pero curiosamente el Banco Mundial hasta hoy no ha hecho esa flexibilización. Hay un elemento sí que nos une, siempre nos unió, que es hacer mucho más, desarrollo científico-tecnológico asociado al sector productivo, que es un tema de acuerdo, pero ya la forma de hacer políticas de desarrollo productivo como tal es un tema que, en lo cual siempre tuvimos, desacuerdos a lo largo de la carrera. En fin, fue un gran amigo, pero también pues un socio intelectual con acuerdos y desacuerdos, pero bueno, fuimos en algún momento los dos voceros de un gobierno y creo que tuvimos una excelente relación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Campo, por esa intervención. Bueno, nos corresponde el cierre con broche de oro, y nada menos que esa labor está siendo asignada a Roberto Junguito, quien, a pesar de estar en otro espectro ideológico, siempre fue muy, muy cercano a Guillermo Perry. Y quisiéramos un poco que nos cuente de esa relación y obviamente las anécdotas con las que desee adornar esta historia. La verdad, para mí es un placer darle la bienvenida. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Ricardo. Realmente, después de escuchar tan buenas intervenciones, como que dice uno, ¿qué más puede uno decir de Perry? ¿Qué? Con Perry comencé a ser muy buen amigo desde la época de la universidad. Él estudiaba ingeniería y yo economía, pero él ya se interesaba en la economía. Después trabajamos en Planeación Nacional desde el año 70 y estuve con él y me pidió que comentara el primer libro. Decidí contarlo en la universidad en Barranquilla, y a los dos días murió. O sea que fue toda una vida juntos. Con esto quiero tal vez iniciar con el libro y regresar, digamos, a la publicación del libro, felicitar a Isa, felicitar a Perry, felicitar a los editores por el libro, pero es que el libro realmente complementa, la vida intelectual de Guillermo como la han descrito todos en este panel. Realmente su papel, uno lo veía muy importante en Colombia, pero quienes vieron este papel internacional y de interés en América Latina
ven ese complemento muy grande de Perry. Quisiera hacer un comentario, y es que Perry, cuando se fue, en el libro cuentan, ¿no?, cómo fue que Perry lo nombró Wolfenson y se fue para el Banco Mundial. Perry ya conocía mucho del Banco Mundial, no solo como su experiencia, digamos, como ministro de Hacienda, que uno siempre tiene que ver con el Banco Mundial, sino que él y Juan Luis Londoño, tal vez, no sé si en la época en FEDESarrollo, escribieron sobre el papel del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y su rol con Colombia. Y él se le había metido, digamos, a fondo al Banco Mundial, o sea que llegó a terreno conocido. Ese tal vez es mi primer comentario. Lo segundo que me llamó la atención, y todos aquí lo han destacado, Carlos Felipe, Augusto, José Antonio Campo, Liliana, es esa versatilidad de Guillermo para involucrarse en todos los temas, que el crecimiento, los recursos naturales, la desigualdad, la educación, la política fiscal, la informalidad, ¿no?, la infraestructura, como decía Clemente. Pero hay un tema que también se le metió José Antonio y Carlos Felipe, que han sido muy cercanos a la agricultura. Perry nunca se le ha metido involucrado a la agricultura, pero en el Banco Mundial escribió con Alberto Valdés y con todo un grupo un trabajo realmente muy importante sobre desarrollo rural y la agricultura. Y acabó sabiendo de eso más que yo, que me he dedicado toda la vida a la agricultura. Otro tema sobre el cual yo quisiera llamar la atención es Perry, y está en el libro, Perry y el Fondo Monetario Internacional y sus relaciones con el fondo. Las personales con el fondo eran muy buenas, pero Perry siempre fue muy crítico de la labor del Fondo Monetario Internacional, sobre todo por su sobreénfasis en el ajuste fiscal y digamos, pues, el tener, digamos, esa prioridad tan fuerte en el control de inflación. Perry, esta visión crítica del Fondo Monetario, yo digo que no dependió de su jefe, el señor Stiglitz, que estaba en ese momento como economista jefe del Banco Mundial, sino era propia de Perry. Desde antes la mantuvo, y sobre todo esa idea de la importancia el carácter contracíclico que debía tener la política monetaria, que en ese momento en que estábamos allá en Washington, yo estaba en el directorio del Fondo Monetario cuando Perry estaba como economista jefe, siempre lo discutimos. Esto me lleva también a recordar esa época de Washington. Al igual que lo que comentó Clemente, con Perry tenía tanto la relación intelectual como la relación personal y de amigos, y ir a la casa de él y de enseñarle, y de jugar bridge con él, de fumar tabacos juntos, de enseñarle a jugar fútbol a Antonio, de enseñarle a Claudia y a su hija a jugar bridge. Pero entre charla y charla, una de las cosas de Perry es que Perry, con esa sociabilidad que tenía, también buscaba sus minutos para escuchar temas de fondo y para intercambiar ideas. Y yo digo que el trabajo lo hacía Perry no solamente en los trabajos académicos y en las reuniones formales, sino en esas reuniones sociales, por ese gran don de gentes que tenía, que permitía que uno le pudiera contar, digamos, los pormenores y los intríngulis de lo que estaba pasando, en mi caso, con el Fondo Monetario Internacional. Esto me lleva a contarles una anécdota divertida. Perry, pues, como ustedes lo han dicho, apreciaba mucho el rigor técnico y los trabajos técnicos, y un poquito que el policy making a veces no lo apreciaba tanto. Yo era muy orgulloso de estar en el directorio del Banco del Fondo Monetario, y una vez le pregunté a Perry, le dije, oiga, Perry, ¿Por qué el directorio del Banco Mundial no parece tener como esa influencia en las políticas que tiene el del fondo? Y me dijo, no, Roberto, es que resulta que en el Banco Mundial nosotros al directorio le damos mushroom treatment. Le digo, Perry,
¿pero qué quiere decir eso de motion treatment? Y me decía, sí, allá todos decimos, keep them in the dark and feed them shit. Es, más o menos era como su visión y la anécdota que me acuerdo muchísimo de mis intercambios con Perry cuando hablábamos de las dos instituciones. En el libro se cuenta muchísimo esa influencia y Carlos Felipe tal vez decía cómo había acompañado a Perry a todos los países de América Latina y el acercamiento que él tenía con los ministros y los ajustes, etcétera. En el caso con Colombia, hay una cosa muy importante de Perry. Aunque él era economista jefe del Banco Mundial, cuando tocaba el tema de Colombia, él era muy cauto, no hacía pronunciamientos en público sobre Colombia, más bien a través de esas reuniones sociales le decía a uno, y esto cuando yo estaba tanto en el fondo como después ministro de Hacienda, me daba los consejos personalmente, y no lo hacía público, y tenía, yo digo, muchísima influencia en las políticas de los países a través de ese diálogo personal de Perry. Pues yo quisiera terminar simplemente también destacando otra característica de Perry, y es su capacidad de trabajar en equipo. Eso lo tuvo desde que estábamos en Planeación Nacional, o yo diría que desde la universidad, inclusive para hacer fiestas, era siempre armando equipo en Planeación Nacional para hacer las políticas. Uno ve que los trabajos de Perry son todos, o muchísimos de ellos, digamos, trabajo conjunto con otras personas. Inclusive cuando Perry regresó a Colombia, continuaba siendo Chief Economist del Banco Mundial, él nos invitaba a todos los economistas colombianos al Banco Mundial y tenía diálogos con nosotros sobre lo que estaba sucediendo en América Latina. Esa capacidad de discusión abierta, de compartir información y de trabajo en equipo es, digamos, algo que quisiera destacar. Y para terminar, lo han dicho casi todos los compañeros, ese vacío que nos deja Guillermo Perry en esta época donde se discuten las políticas macro de América Latina y de Colombia, en esta época de la pandemia del coronavirus, a mí me ha hecho falta los escritos de Perry en el periódico, porque era quien, digamos, ponía, era el más influyente, todos escribimos en los periódicos, pero el más influyente de todos en los periódicos claramente era Perry. Nos hace falta, digamos, su liderazgo, sus análisis documentados y perceptivos y novedosos, y sus propuestas muchas veces por fuera de la caja. Yo creo que todos quedamos muy tristes con su desaparición, pero felices con este nuevo libro que ha sido capaz de editar y sacar Isabel. Felicitaciones para Isabel y para el mismo Perry que nos esté recordando. Muchas gracias. Bueno, al contrario, muchísimas gracias a Roberto Junguito por esas maravillosas palabras. Gracias a todos ustedes. Para mí ha sido un verdadero honor servir de moderador en la tarde de hoy. Quiero pasarle la palabra a nuestro anfitrión César Tamayo para despedir este evento. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Ricardo, y igualmente no me queda más que agradecerles a todos. De verdad que a lograr esta alineación, yo no hubiera sido capaz de hacerlo. Esto fue porque Isabel lo logró, pero ni riesgo yo hubiera, ni en el mejor de mis sueños yo pensado que podía juntarlos. Pero es verdad que, como lo hablábamos con Liliana Rojas, para hablar de Perry yo creo que todos se animan, y les agradezco mucho haber estado aquí, haber contado estas historias, habernos dado cada uno, como desde donde lo conoció, lo que veían en él y lo que valoraban en él. Pero bueno, ahí están los dos libros, yo los recomiendo mucho, están llenos de anécdotas, por supuesto. Siempre las anécdotas tienen como uno empieza a leer esos libros y arrancan una anécdota, pero uno cree que es la anécdota, pero en realidad la anécdota termina en una política económica, en una cosa como súper trascendental, súper sustancial. Pero digamos, para algunos como yo, reconstruir la historia de cómo se armaron un montón de cosas de política pública, tanto en el libro anterior como este del Banco Mundial, es iluminador.
Así que recomendado. De nuevo, muchas gracias en nombre de la Universidad de AFIT y bueno, que tengan muy buena noche. Gracias.